Un saludo cordial desde los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria. Gracias a quienes nos siguen en las redes, Facebook Live. Muchas gracias también a Magazine Giradio, una radio fraterna que comparte nuestro programa de Salud al Día ya en Madrid. El arte enriquece la cultura de una sociedad. El arte también potencia el desarrollo humano de las personas y sobre todo les provee bienestar y salud mental. El arte brinda salud mental a quien practique el arte. Sobre este tema vamos a hablar, el arte y el desarrollo humano. Lo trataremos con Alberto Alberto Cuesta Chamorro. Justamente tiene una amplia trayectoria de 45 años, Alberto Cuesta Chamorro, una amplia trayectoria en cine, arte y televisión. Le saludo cordialmente, Alberto. Buen día. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Y justamente tenemos un video relacionado a este tema, arte y desarrollo humano. El arte es el reflejo de la cultura humana. Por eso sirve para conservar el patrimonio cultural de un pueblo y transmitirlo de generación en generación. Además, es subjetivo. Se expresa en un lenguaje universal y comprensible para cualquier ser humano, ya que apela a nuestros sentidos, emociones y facultad de pensar. El arte es una capacidad humana que ha sido, es y será básica para el desarrollo de nuestra especie y nuestra sociedad. Es lo que nos permite darle un sentido trascendente a los acontecimientos de la vida diaria. En él desarrollamos nuestra facultad para sentir, plasmar, comunicar e inspirar a otros. El arte lleva al desarrollo integral de la persona humana. Por la función comunicativa, el arte funciona como un canal de comunicación por el que transcurre el intercambio de pensamientos, sentimientos, ideas, sobre el carácter, las características personales del artista y las aspiraciones de las personas. La educación a través de las artes tiene como propósito fortalecer por medio de las artes y la cultura la adquisición de habilidades humanas generales, la formación de valores y la respuesta frente al estudio de áreas que no son necesariamente artísticas. Bueno, Alberto, usted tiene una amplia trayectoria, decía, de 45 años. ¿Dónde inició? ¿Dónde dio sus primeros pasos? ¿Quién despertó en usted la inclinación por ser actor? Buenos días, respetable público de este precioso canal. Fue en el Teodoro Gómez de la Torre. Antoñito González, claro, creó un club y ahí nació los primeros pinos hacia esta bella profesión. Y licenciado, Antonio González, tenía un grupo, pues estaba Polo Martínez, estaba la licenciada Elenita Larrea, era un grupo de jóvenes que han continuado el trabajo artístico, ¿no es cierto? Pero usted avanzó un poco más y ya fue a Teleamazonas, Ecuavisa. Inclusive algún momento tiene participación en Pasado y Confeso, ¿sí? Sí, efectivamente. Siempre miraba la orilla de las montañas y digo, ¿qué pasará más allá? Y tuve la oportunidad de llegar a Quito. Y obviamente me enteré que había esta Facultad de Artes, Escuela de Teatro. E ingresé a ella. ¿En la Universidad Central? Sí, del Ecuador. Ajá. Y paralelamente a aquello, apareció Ernesto Albán Jarrín, que venía de México, el Andrés Soler, y comenzó con una revista televisiva en Teleamazonas, a recuerdo de Joao, y qué más era el programa. Y presentábamos estampas quiteñas, ¿no? Ya. Entonces, interactuaba
con los alumnos de la Facultad de Artes, Escuela de Teatro, y Ernesto Albán con su propuesta. Ahí comenzó ya la parte televisiva de mí. A nivel nacional, ¿cierto? A nivel nacional. Porque también usted estuvo en la Casa Humboldt. Obviamente. Con Bauman. Claro, no me sentía satisfecho con lo que los maestros en la facultad nos enseñaban, ¿no? Y digo, vamos a ver las técnicas alemanas, ¿no? Me gustaría. Y como media escuela nos trasladamos a Casa Humboldt y aprendimos nuevas técnicas con Christoph Bauman, obviamente. Muy exigente, ¿no? Muy exigente. Porque el trabajo de lo que yo me enteré, nueve horas diarias de trabajo. Sí, efectivamente, mucha investigación. Mucha investigación. Mucha experiencia sensorial al respecto. Bien, entonces con esa experiencia usted, porque usted después realiza un proyecto que duró más de 2 años en la cárcel de la calle Ambato, en Quito, con personas privadas de la libertad. Esos trabajos, hay muchas personas que lo han realizado. Por ejemplo, varias actividades, por ejemplo, aquí en el Centro de Rehabilitación de Ibarra, el licenciado es un psicólogo, Roberto Ramírez. Él tenía un programa llamado La Paradoja. Él dirigía el programa de radio con los reclusos y Radio Universitaria facilitaba la señal para que eso se difunda al norte del país. Entonces, Carito Rosales, Carito Almeida, ella tiene un proyecto que lo realizó también en la cárcel de Tulcán. Entonces, sí hay proyectos de esta naturaleza. Y algún momento usted decidió hacer el proyecto en esta cárcel. ¿Con cuántos privados de libertad? Era la cárcel 2 de la calle Ambato. De parte del Ministerio de Gobierno se creó el primer festival penitenciario de teatro, ¿no? Y obviamente era un licenciado, no me recuerdo, Rivadeneira, de la Facultad de Artes, fui a ser secretario de Cultura del Ministerio de Gobierno y ahí fuimos invitados algunos estudiantes a que seamos instructores de estos festivales penitenciarios. Comenzamos con 12 personas, recuerdo, y se lo llamó al grupo Los Hijos de Nadie, recuerdo. Y se hacía creación colectiva de cada una de las experiencias delincuenciales, digamos, de los ahí retenidos. Y claro, fuimos dándole forma y salía el resultado deseado. Este programa fue con la sencilla razón de investigar, ¿no? ¿Qué pasa dentro de los centros? ¿Cuáles son sus necesidades? Ya no había necesidad que el ministro vaya o sus asistentes a analizar, ¿no?, el espectro de estos centros, sino que el instructor se encargaba, o el director de teatro, de investigar a cada uno de los participantes y sacar lo que deseaba el ministerio en esta ocasión, ¿no? Ya, porque usted ya tenía experiencia para hacer este proyecto y también vamos a ver de qué manera se benefician en el desarrollo humano, el arte, cómo benefician el desarrollo humano, porque antes de eso usted logró un sueño. El sueño se hizo realidad con Quijotes Negros, actor de cine. Ese era su sueño. Claro, obviamente, desde niño, recuerdo ahí en mi ciudad San Gabriel, en la catequesis, tenían los sacerdotes josefinos su cine, ¿no? Y alguna vez vimos en el tacho de basura las cintas de los films, ¿no? Nos permitimos tomarlos en casa, unirlos y, como experiencia, claro, unirlos unirlos, y había en aquel entonces las cajas de madera de los medidores de luz, ¿no?, con su ventanilla. Lo adaptamos con una revista y con ligas, recuerdo, de la hermana de un amigo. Le robamos los lentes a la abuela y creamos ya una pequeña
cámara de proyección, ¿no? Y con un foco curioso de 100 o 200, logramos presentarlo y ya proyectaba, recuerdo. Tenía un amigo muy creativo y que hizo es invitar a los niños, ¿no?, a ver cine, a ver estos pequeños films, pequeñas cintas. Y era, en ese tiempo había las bombas de Pix, ¿no? Uh-huh. Y el negro para los zapatos, el negro de agua. Eso era, y perdóname, en una hoja como esta. Pintada de negro. Sí, era Hoy Cine, como mi amigo era el director, el productor, ya. Ponía Hoy Sin H, Hoy Cine, ¿no? Y le cortaba con un gilet, no había estilet en eso entonces, ¿no? Y era en las paredes blancas del barrio, ¿no? Uno, yo teniendo, y él con su Pix, Hoy Cine, manchando en cada cuadra. Ya. Eso recuerdo. Ahí nació esa inclinación. Esa inquietud. ¿Y qué cobrábamos? Canicas y botones. Ya. Ahí nació la primera espinita para este bello oficio como es el cine. Y justamente vamos a mirar Quijotes Negros, que son autores esmeraldeños, ¿no? Esmeraldeños. Sí, el productor Sandino Burbano, origen esmeraldeño, que aprendió cinearte en Rusia, ¿no? Ya. Y pues, un poco, ¿no? La historia de cómo salió Quijotes ya. Negros. Aquí tenemos unos productores, digamos, tienen cámaras de apellidos Ortiz, con el cual hacíamos talleres en los vacacionales, yo hacía de formación de actores y ellos tenían sus cámaras y nos ayudaban a hacer pequeños cortos. De ahí nació, pues, digo... El largometraje. Obviamente, aquí tenemos estos amigos camarógrafos que estudiaron en los Estados Unidos, en Baywatch, pues precisamente trabajaban. Y acá, digo, acaban de llegar estos amigos esmeraldeños que estudiaron cine en Rusia. Quizás si los unimos a ver qué sucede. Sandino Urbano tenía ya el guión listo. Guión listo. Gustó mucho de estos productores y hubo el convenio y nació esta propuesta, ¿no? Que es Quijotes Negros. Quijotes Negros. Que vamos a ver un cortito, un tráiler de Quijotes Negros. Sonido grabado. Graba cámara. Grabando cámara. 27.2 primera. Acción. Las mujeres. ¿Qué hay con ellas? Increíble, increíble que gente esmeraldeña, coterráneos míos, hagan cosas grandes. Y me siento súper orgullosa de que alguien tenga pues la iniciativa de lanzarse a hacer cosas importantes y cosas diferentes, siendo una historia pues que todo el mundo conoce, como Don Quijote de la Mancha, pero en este caso le han dado como un twist que es maravilloso porque es única y estoy segurísima pues que va a gustar muchísimo y que va a ser todo un éxito, no solamente aquí en el Ecuador, sino fuera del país. ¿Por qué estás aburrido? ¿No sabes qué tiempo es? Es tiempo de Don Quijote, levántate, hermano. Vaya, empieza a caminar, empieza a hacer cosas, empieza a soñar. Porque el sueño es todo, sin sueño no hay nada. Sin sueño tú no existes, ni yo. Somos sueño de alguien, somos inspiración de alguien. Вставай, пойдем. Пойдем скорее, бери свои вещи, свой мешок, свои мелкие пожитки, пойдем искать. У жизни, у любви вопросы разрешать, разрушать, опять строить, опять страдать. Вставай быстрее, пойдем. Уже солнце взошло. Para mí el Quijote es ecuatoriano. El papá y la mamá son ecuatorianos, entonces por ende él también es ecuatoriano. De la Tacunga, el Quijote comía chucchucaras. Él come en el mercado con nosotros. Es como nosotros. El Quijote toma helado, toma arrope y nogadas. Si al Quijote le gusta el encocado, es de esmeraldas. Obviamente es de esmeraldas. Quijote de Machachi, de aquí nomás. El Quijote es quiteño, es ecuatoriano. Es de aquí. Es de acá, Otavalo. Es de aquí, de Ibarra. El Quijote es esmeraldeño. Don Quijote, ecuadorski.
tú, Quijote. Ábrame la puerta. No se porte como un cobarde. Se acabó la película. Gracias, señores. Buena, muy buen camino. Bueno, Alberto, justamente ese fue su sueño, hacer un largometraje con esas características que acabamos de mirar. Entonces, el tema de esta mañana es cómo el arte influye en el desarrollo humano, porque usted trabajó con más de 60 personas privadas de libertad en esta cárcel de la calle Ambato, y usted hace un diagnóstico y ve... Hay personas que viven un infierno, ¿cierto? Entonces, pero poco a poco, cuando se involucran al arte, ellos cambian sus emociones, ¿no es cierto? La expresión emocional, que es importantísima, ¿no es cierto? Obviamente. Claro, a veces es como instructor, como domar fieras, ¿no? Y por medio del ejercicio se le va sacando esos demonios internos que tienen ellos, ¿no? Y se les va dosificando con la expresión corporal, hasta llegar a lo que ellos precisan ser, ¿no? Seres de cambio. Es que con lo emocional usted logra, con el arte, sacar esos sentimientos de hostilidad, como usted dice, esos demonios internos. Esa es una de las actividades que hace el arte en la salud mental de las personas que se benefician. También tiene una gran importancia el desarrollo cognitivo, porque piensan mejor. Obviamente, por supuesto que piensan mejor. Recuerdo, ¿no? Nos tocó parte del festival presentarlo en el Juan Cueva Tamariz en Cuenca, y estábamos en un asilo de ancianos hospedados, porque yo vine a ser un preso más, pues, de estar compartiendo esto. Íbamos por la orilla del río del Tomebamba hacia Juan Cueva Tamariz. Tenían oportunidad de escaparse, ¿no? Pero tanto amaron el arte, la fama, los aplausos, la familiaridad de la gente que fueron otros seres, ¿no? Fueron cambiando. Cambian, en ese aspecto. ¿Cierto? Sí, definitivamente. Mire, como lo emocional, esa salud mental, cómo se beneficia, lo cognitivo, pensar mejor. Por supuesto. Y también en lo social. ¿Cierto? Usted logra mejores relaciones sociales con ellos, que se lleven bien. Obviamente. Figúrese que ellos mismos lograron, ya que venían de un club de futuros abogados de la Universidad Católica, y ayudarnos, ¿no? a cumplir las penas. Y gracias a ellos lograron, a la buena comunicación ya con los seres, ¿no? Lograron su libertad. Canalizaron sus penas, digamos, su gestión. Sus conflictos, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Hay una pregunta, Alberto. No me voy a olvidar nunca, Alberto Cuesta Chamorro, carchense. Las emociones que transmite el arte, ¿de qué manera influyen en la salud? Definitivamente. La salud mental. Claro, totalmente. Como vuelvo a manifestar esos demonios internos que todos tenemos, ¿no? Mismo la rebeldía, ¿no? De estar hacinado en una jaula de cemento y con hierros, ¿no? Y no poder expresar lo que a cada instante sucede, estar limitado por los guías penitenciarios, por las leyes mismas, por el sistema mismo. El sistema opresor hace que sea un conducto liberador, el teatro, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, se llamaba el grupo Los Hijos de Nadie, y que toca como maestro predicar con el ejemplo, y me tocaba abrir los festivales, ¿no? No corrían los casos, ¿no? Entonces era así, ¿no? Bienvenidos a bordo, queridos teatromaniáticos, de su estación pervertida, juicios en coma. Y al público le decía, ¿no? Aquellos que sufren del corazón, tengan mal su marcapasos, pueden salir huyendo de este recinto. A loquito, a loquito. Era, ¿no? A ver cómo van los juicios allá, ¿no? Estábamos en Cuenca, si se rueda. Ya. Ejemplo, ¿no? Así tocaba irles ayudando y que se vayan.
liberando de esa manera. Y hemos visto cómo el arte mejora el desarrollo humano en lo emocional, en lo educativo, en lo social, y también es un aprendizaje. Definitivamente. Aprende cosas nuevas. Obviamente, ejemplo para ustedes que son un círculo universitario, ¿no? Dan una tesis oral. Muchas personas son eruditos, saben de memoria, pero el momento de enfrentar al público, ¿qué pasa? Se bloquean, se choquean. ¿Cuán importante es el teatro, no? Para entrar como Pedrito en su casa, ¿no? Da confianza, liberación, sanación. Muchos, muchos amigos míos son como una especie de chamanes espirituales hoy por hoy, he visto, y utilizan la meditación guiada, el teatro, las sensaciones, los colores, la interpretación, y se han sanado. Lo digo así a breves rasgos porque he visto algunos de mis compañeros hacerlo, Por eso le decía, es un beneficio la educación y el aprendizaje, porque les permite entender mejor las cosas. Y después viene el bienestar emocional, porque con el arte usted logra bajar los niveles de estrés. Obviamente, y concienciar, pues, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi dharma mientras estoy en este bello planeta Tierra? Eso me ha ayudado a despertar, un despertar espiritual, un despertar consciente. Porque al inicio, cuando usted empezó a hacer el diagnóstico, antes de empezar el proyecto, usted se da cuenta que no tienen un proyecto de vida, los hijos de nadie, porque son personas que nadie les visita. Entonces, ajá, tienen limitaciones en su perspectiva de vida, ¿no es cierto? Pero acá con el arte les permite vivir otro horizonte y ojalá abrigar la esperanza de reinsertarse a la sociedad, aprender algo mejor, ¿no es cierto? Por supuesto. Y como recuerdo, por ejemplo, fuimos a Guayaquil, ¿no? Guayaquil es opulento, hermoso, y tenían buenos auspiciantes, nosotros no teníamos nada. ¿Qué hicimos? Lo poco de ropa que teníamos, las quemamos en el patio del centro penitenciario y las pisamos y esas nos fuimos puestos. Así era nuestra vestimenta, rota, quemada. Y con eso nos... En cambio nosotros ya eternos, ¿no? con maquilladora, con todo. Y la experiencia de ir, ¿no? Con carros antiguos. Recuerdo que el gas carbónico se metía adentro. Y obviamente él no soportaba el organismo, ¿no? y necesitaba desintoxicar su cuerpo, era a las calles, a la carretera, ¿no? Nos sentábamos en una esquina y eran los guardias penitenciarios apuntándonos, ¿no? Si huyen, pueden irme abandonando, ¿cómo es? Abonando, $3,000 cuesta la bala, era. En prisión. Eso, y todos llegábamos atemorizados, ¿no? Y decía, ¿cómo los pongo en relax y ya nos toca presentarnos? Todo resguardado. Los hacía acostar y dándole masajes, hay un tipo de masajes con los pies, ¿no? Para que se me relajen los actores, sí. Ajá. Y ahí, ¿quién guía las luces? Nada que ver, menos mal que había amigos. Hermano, así es la obra, cógele el ritmo y aplica las luces. Era, ¿no? Siempre improvisábamos y de alguna manera solucionábamos, me recuerdo. Y era lo lindo, ¿no? Primer grupo Hijos de Nadie, por tres festivales nos mantuvimos, ¿no? Qué bueno. Ese era, ¿no? Y ahí pues ya corrió un dinerito y ya logramos tener con qué sustentarnos. Claro. Sí. Porque yo estuve ayer en el ensayo de la obra Taguando. Están dramatizando ustedes en la Casa Cultural Taguando de Olmedo Moncayo. Señor Moncayo, Olmedo Moncayo. Y usted estaba de actor principal también, ¿no es cierto? Esa obra es bastante histórica, recupera, porque el arte cambia de concepciones a las personas.
le hace más consciente de que debemos respetar la naturaleza, que no abandonemos ese río histórico como el Tahuando, con esa musicalización que lo hace un artista chileno. Claro, Leonel Valenzuela. Leonel Valenzuela, ajá. ¿No? Y fue, es interesante, ¿no? Aquello, me quedaba aquí un rato en Imbabura, estaba en Guayaquil haciendo comedia en San Borondón y, bueno, digo, ya que estoy aquí, comencé a ver qué pasa en mi barra y me topo que en Café Arte están haciendo una propuesta de sensibilización de rescatar el río Tahuando. Recuerdo, hace unos 20, 25 años, había pescaditos todavía, ¿no? Con colitas amarillas, las ranas, las libélulas, y el agua clarito, uno podía bañarse, las lavanderas hacían lo debido, uno hacía una especie de picnic, saltábamos las piedras y hoy es todo un desastre. Exactamente, esta obra está recuperando y que la gente tome conciencia. Exactamente. Alberto, concluir nuestro tiempo. Con usted hay que seguir conversando de todos los temas, de sus proyectos. De acuerdo. Le felicito por su sueño de Quijotes Negros. Hay que ver este largometraje. A ustedes muchas gracias que nos acompañan día a día. Mañana hablaremos del Día Mundial del Tai Chi. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Namaste.